Excelente mañana de regreso con la información meteorológica en esta jornada de martes. Hay cambios en el territorio nacional. Hablamos del ingreso de un nuevo sistema frontal, el número 23 de la temporada, que ya la anticipaba ir ingresando, pero hacia el noroeste del territorio nacional, trayendo descenso de temperaturas, nubosidad y también la velocidad del viento, que estará incrementando para zonas del noroeste como Baja California y también en parte de Sonora. Esperamos que este frente frío siga recorriendo el resto de la mesa del norte, trayendo los cambios importantes para el noreste hacia el fin de semana, así que siga todavía contemplando que el ambiente frío nos seguirá acompañando y serán las temperaturas un poco menores para este viernes, sábado y domingo. Así que tendremos un fin de semana donde las bajas temperaturas y el ambiente frío durante mañanas y noches estará dominando. Mientras tanto, para esta jornada de martes, todavía para el día de mañana, las condiciones van a permanecer favorables. Si tenemos una mañana fresca, abríguese antes de salir de casa con algo ligero, porque por la tarde la temperatura va a incrementar de forma considerable, esperando estas mismas condiciones, como le anticipaba, se extiendan para el día de mañana. Hoy los valores diurnos a lo largo de la entidad comienzan a incrementar, esperando ya una tarde calurosa para las próximas horas, con temperaturas que va de los 23 hasta los 31 grados, temperaturas altas fuera de temporada. En esta temporada invernal, los valores de temperatura que siguen presentándose elevados hacia las horas de la tarde. Así que vaya contemplando también un ambiente cálido para las próximas horas, donde las condiciones de cielo ya se modifican a lo largo del estado y tenemos muy escasa nubosidad, lo que va a favorecer a que el ambiente todavía sea más cálido para las próximas horas. Esta mañana entre los 6 a 7 grados, el cielo mayormente despejado, no hay nubosidad que nos acompañe en esta jornada en la comarca lagunera y la temperatura será elevada, así que la máxima se estará reportando entre los 26, 27 grados, un valor alto para esta tarde. El ambiente cálido que hay que considerar, pero fresco por la noche, así que como le anticipaba, hay que salir con algo ligero de casa, que de igual manera puede usar hacia el cierre de la jornada, porque la temperatura seguirá descendiendo 12 a 13 grados, continuamos con el cielo mayormente despejado y será el pronóstico de forma similar que se presenta para el día de mañana, mitad de semana. El valor muy temprano todavía bajo entre los 6 a 7 grados, pero la máxima va a incrementar hasta los 29, así que será una jornada todavía con el ambiente un poco más caluroso y los cambios comienzan a partir del jueves, donde esperamos que ya las temperaturas comiencen a modificarse por este frente frío número 23 de la temporada, que le anticipaba irá recorriendo gran parte de la mesa del norte, esperando que sus efectos en la comarca lagunera sean un poco más marcados hacia el fin de semana. El jueves la máxima de 24 grados, un poco más favorable la temperatura, dejando para el fin de semana valores iniciales bajos y mañana todavía más frías entre los 4 a 5 grados, alcanzando máxima de los 22 a 26. Así el programa para este fin de semana, con el cielo mayormente despejado y seguimos sin actividad de precipitación hacia el noreste del territorio nacional. El día de ayer todavía se presentaba nubosidad, incluso estas precipitaciones en algunos puntos del estado. Mientras tanto, hoy ya la nubosidad comienza a disiparse y así serán las condiciones que estarán dominando para este martes, mayormente despejado, y ahora sí será de forma general. Precisamente en Parras de la Fuente también esperamos estas mismas condiciones, el cielo mayormente despejado desde muy temprano y las temperaturas de igual manera que comienzan a modificarse. La mínima en 8 grados para alcanzar la máxima en los 23 en esta tarde, todavía una temperatura agradable, pero esperamos que para el día de mañana incremente un poco más. En Durango las temperaturas bajas se mantienen a lo largo de esta semana, por la mañana 1 a 2 grados hacia el termómetro estable, pero que se recupera de igual manera para las próximas horas de este martes, esta tarde alcanzando de los 22 a 23 grados, el cielo mayormente despejado, y así finalizamos el reporte con el área de Durango y Coahuila, donde las temperaturas ya comienzan a variar y comienza a notarse un poco más esta diferencia en el termómetro hacia las horas de la tarde. Muy temprano entre los 6 a 7 grados y el valor máximo se estará recuperando y alcanzando valores altos ya a partir de esta tarde entre los 26 a 27 grados, incluso elevándose hasta los 28 en algunos puntos, donde el cielo mayormente despejado estará presente a lo largo del estado, tanto de Coahuila como de Durango, sin actividad de lluvia y el viento que será completamente ligero con rachas de entre los 5 a 8 kilómetros por hora. Son los detalles del pronóstico del tiempo. Muy buenos días.